Para detectar el virus del ébola, vale una muestra de sangre. De ella se extrae una secuencia de ADN, se somete a calor para separarla en dos y a una sola molécula se le aplica esta enzima, la polimerasa, la que da nombre a la técnica. A partir de ahí se reproduce hasta 1 millón de veces. Sobre ese 1 millón de fotocopias se comprueba si el ADN del virus del ébola está presente. Los resultados se pueden demorar entre 6 y 8 horas. 12 personas del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda trabajan para conocer los resultados de las PCR. Es el único centro autorizado por el Ministerio de Sanidad para las pruebas del ébola, por ser el más preparado y con más experiencia. Aunque muchos otros hacen esta prueba porque con ella se pueden detectar otras enfermedades o identificar personas. De hecho, el ADN de las colillas encontradas en el gran incendio de Girona en 2012 se realizó con la técnica PCR. La prueba se repite 72 horas después de la primera, para descartar falsos positivos o negativos, porque es más sencillo detectar el virus cuando hay mayor carga viral. Podemos suponer que hay una pequeña cantidad de virus desde que se contagió el paciente, que ya está infectando, pero que todavía no hay suficiente acumulado en sangre, virus libre en sangre, como para poder ser detectado su ácido nucleico. Por eso no es eficaz en pacientes que no tienen síntomas y no se ha hecho, por ejemplo, al marido de Teresa.